No hay grandes talentos, solo una infinita curiosidad. Esta frase la encontré escrita en un avión de papel. Uno de los cientos de aviones de papel que habíamos llenado con mensajes para mandarlos a volar desde la torre más alta de la catedral. No puedo porque no tengo tiempo. O no puedo porque no nací para eso. O no puedo porque no tengo quien me enseñe. Seguramente es una de las frases que más hemos escuchado cuando alguien, o inclusive nosotros, queremos empezar con algo nuevo. Pero este mensaje era verdad. No se necesita tener un gran talento o una gran habilidad, pero sí mucha curiosidad. La curiosidad es un motor que nos permite descubrir hasta dónde podemos llegar y qué tan capaces somos de poder superar nuestros retos. Y hablando de retos, mi armónica. Sí, fue un reto empezando porque me la regaló mi papá hace unos años atrás. Y fue un reto porque era alguien, o bueno, soy alguien aún, que no entiende mucho de acordes o partituras y que tampoco tengo un gran oído musical. Pero bueno, mientras empezaba a descubrir los primeros sonidos y las primeras notas de esta armónica, también empezaba con algo muy parecido y muy complejo a la vez, la medicina. Los primeros años y los primeros conceptos. Y digo parecido porque tanto la armónica y la medicina tenían algo en común. Cada concepto, cada melodía estaban vacías, estaban incompletas. Sí, la melodía estaba incompleta. Y fue ahí cuando la armónica y la medicina quedaron a un lado. Pero quedaron a un lado para continuar con igual, o quizá mucha más curiosidad, con otro reto, igual de grande e importante. Descubrí, o más bien, me descubrió el payaso de hospital y el circo. Y sí, quizá en un inicio suene bastante contradictorio como pensar en qué podía hacer un payaso en un hospital o qué va a hacer un médico dentro de una carpa de circo. Pero era aquí, en el circo, en donde luego de cada entrenamiento, luego de cada golpe, luego de cada sacrificio, era devuelto de la mejor manera, con la sonrisa de un niño enfermo. O con la cara de asombro de los niños que veían nuestra función. Igual, a falta de un maestro, empezaba a descubrir las primeras notas y los primeros sonidos que le daban vida a esta linda caja. Pero fue el circo y el acordeón que me enseñaron mucho más, algo mucho más que tocar una canción. Me enseñaron a tocar sentimientos, me enseñó a tocar emociones y me enseñó a tocar el corazón de la gente. Y fue la misma razón la que me hizo dejar la armónica y la medicina, la que me hizo regresar, pero ahora con una misión mucho más grande. Después de unos cuantos años, seguía comprobando que el mensaje en aquel avión de papel era verdad. Y fácil hubiera podido decir, no, ya no puedo más. ¿Cómo toco sin las manos? Pero fue la misma curiosidad la que me llevó a descubrir dos posibilidades más. Dos pequeños instrumentos que son igual de grandes y también importantes. Y por eso están en mis pies, en nuestra base. Por un lado, si ellos no estuvieran, no sonara igual. Y que en lo pequeños que son, le dan un toque especial a cada melodía. Por un lado, todo lo que nos gusta, todo lo que nos mueve, todo lo que nos apasiona. El arte, la música, la pintura. En mi caso, el deporte, quizá ustedes tengan muchas otras cosas más. Y por otro lado, la fuerza, el ritmo, el apoyo, que quizá muchas veces pareciera que no sonara en cada melodía, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. De verdad, como pocos, como amigos,
como la familia. Y así, a medida que el reto crece, nuestra curiosidad se expande como una bomba. ¿Para qué? Para permitirnos descubrir qué tan capaces somos y qué tan lejos podemos llegar. Pero bueno, quizá cada uno de todos estos instrumentos pudiera funcionar por sí solo y por su lado. Pero también podemos juntar todas sus fuerzas, sin dejar a ninguno de lado, sin dejar a cada pasión, sin dejar a cada gusto. Quizá porque no hay quien nos enseñe, porque no tenemos tiempo, o simplemente porque nuestra profesión no nos lo permite. Pero bueno, la única misión en juntar todas sus fuerzas es sacar una sonrisa y servir a los demás. Estos son los instrumentos que forman la melodía de mi vida. ¿Cuáles son los suyos? Mi nombre es José David Sinche. Bienvenidos al TEDxJoven Cuenca 2016. Transforma tu presente y reinventa tu futuro. Muchas gracias.